Racing se encuentra con Cristian Kobayagawa, momentos previos a las 6 horas peruanas 2020. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo van los preparativos? Así es, Doctor Racing, muchísimas gracias por la entrevista. Efectivamente, bueno, ahorita nos encontramos en Kuruma Diesel, ya haciendo los detalles ya del auto. Ahorita están ploteando, estamos regulando válvulas, estamos corrigiendo algunas fallitas que ayer presentó el auto, ¿no? Pero igual, estamos contentos porque mientras las fallas salgan antes de carrera, no hay problema, ¿no? Acá estamos para corregirlos. Y bien, es una carrera, pues, 6 horas donde, tú sabes, empieza al mediodía, son 6 horas de carrera, con este calor que tenemos ahorita en Lima, de verdad que va a ser difícil, pero igual, tú sabes, somos deportistas y podemos afrontar, creo, este clima, ¿no? Ya tienes 6 victorias, vas a ir por la 7ª. Sí, mire, con todos los carros que vienen hoy en día, ¿no? Como la Fuerza Libre FIA, la Fuerza Libre Nacional, todos muy preparados. Pensar en estos momentos por la general, de verdad es difícil, pero no es imposible, ¿no? Son fierros, como tú le dices, son fierros, cualquier cosa puede pasar. Igual, nosotros siempre partimos pensando en nuestra categoría. No somos 2 en la categoría, lamentablemente, somos pocos, ¿no? Pero igual, tú sabes, nosotros corremos primero pensando en la categoría y ya faltando una hora, que ya más o menos la hora decisiva en la 5ª hora de carrera, ya más o menos ya tienes una idea de cómo van los puestos y si es que es posible, puedes pelear por la general, la vamos a pelear. ¿Se mantiene el equipo ganador del año pasado? Claro que sí, ya es un equipo pues que ya está formado hace muchos años, ¿no? Que es Pepe Wong como segundo piloto y como tercer piloto Pepe Chang. Son 2 pilotos que han demostrado que manejan muy bien, son pilotos que saben la estrategia ya del equipo, conocen muy bien el equipo, conocen muy bien la estrategia, conocen muy bien el auto. Bueno, Pepe Chang es primera vez que se va a subir al auto, pero es un auto tan fácil de manejar que se va a adaptar muy rápido. Ayer giró solamente 15 vueltas porque tuvimos un pequeño problema con un sensor del motor y para no poner en riesgo, así que decidimos dejarlo ahí nomás. Ahorita ya estamos reparando, felizmente que hemos encontrado el problema. Y para mañana poder ir a girar tranquilos y poder pasar también la revisión extemporánea, porque el día de la revisión, que fue el día sábado pasado, no pudimos. Porque tú sabes, los repuestos hay que importarlos y no llegaron a tiempo, pero felizmente llegaron todo bien y bueno, la idea es de no tener un auto rápido, sino un auto confiable, ¿no? Y bueno, la parte también importante de la estrategia es que pues el auto no pare por ningún motivo, ya sea por choques, por llantas bajas, por cuántas cosas pueden pasar en carrera, así que como te digo, somos nosotros los 3 pilotos que conocemos muy bien ya la estrategia. Y como te comenté, la idea no es ir rápido, sino ser constantes. Hay que ir muy seguros de lo que podemos hacer en pista, ¿no? Evitar choques, evitar roces, evitar salidas, ¿no? Así que no vamos a ir al 100%, la idea es ir al 85%, cuidar máquina, cuidar frenos, cuidar llantas. Básicamente el auto en general, ver mucho lo que es temperatura de motor con este calor que está haciendo ahorita en Lima. Ir muy tranquilos para cuidar también el físico del piloto, no desesperarse, ir relajados para no tener cansancios en las manos, en los brazos, ¿no? Cuántas cosas, ¿no? Hay que de verdad pensar que es una carrera tan larga que hay que cuidar todo, ¿no? Muchas gracias, Cristian, por estos minutos. Te dejamos trabajar. Aprovecha las cámaras de Doctor Racing para invitar a todos tus seguidores y los fanáticos a que se acerquen al Autódromo La Chutana este domingo para ver las 6 horas peruanas. Se cumplen 50 años de la primera edición, que fue allá por 1964. Mira, sí, de verdad que
qué bueno son los 50 años de las 6 horas peruanas, una carrera tradicional y la más importante de circuito que existe en nuestro país. Tenemos nosotros pues el orgullo y la suerte de haber ya llegado al sexto triunfo, al sexto título, ya salimos a buscar el séptimo. Nosotros corremos para ganar, ¿no? Pero igual tú sabes, la perseverancia, la constancia del equipo, de toda la gente que nos rodea, de toda la gente que nos apoya, de los amigos, de verdad que es muy valioso para nosotros. Lo hacemos nosotros por deporte, lo que nos gusta, lo que nos apasiona es correr, y si lo hacemos, lo hacemos bien. Entonces, que salgan por sí solos los triunfos, ojalá que todo esté de nuestro lado para poder hacer una buena carrera. Salimos a buscar la categoría y en la quinta hora, si es que hay posibilidades de pelear la general, lo vamos a hacer. Y nada, así que esperamos a todo el público, a todos los hinchas, a todos los amigos, este domingo en La Chutana. La partida va a ser a las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. De verdad que la organización también pues está haciendo muchos cambios en la parte organizativa de la carrera. Van a haber muchos juegos, muchos sponsors, va a haber una cadena de food trucks, ¿no? Para todo el público, que bueno, por tú sabes, hay que estar ahí todo el día. Van a haber juegos para los más chicos, van a haber juegos para los grandes, van a haber carreras, o sea, todo va a estar dentro de un solo escenario, que es La Chutana, así que va a haber diversión para todos. De verdad, es imposible perdérselo. Es una nueva temporada, empieza ya el 2020 de carreras, y nada, así que vamos a estar ahí, esperemos, ¿no?, empezar con pie derecho para acabar bien también toda la temporada 2020, que la idea es después de las 6 horas venir a hacer el campeonato, ¿no?, nacional. Y nada, así que estamos, no se lo pierdan, ahí nos vemos.